Zuli Calix, Campo Agas listo con toda su exposición ganadera para su gran inauguración este viernes. Muchísimas gracias, compañeros, en los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Efectivamente, aliste las botas y el sombrero porque a partir de mañana, 10 de la mañana, inaugura el Campo Agas. Bueno, abre sus puertas para que las familias puedan venir a disfrutar. Se encuentra conmigo ya la licenciada María Lourdes Montalbán para que nos pueda brindar todos los detalles. Estamos ya con parte de lo que será la exposición de ganado. Bueno, ya ven, ya estamos listos, estamos preparándonos. Bueno, listos y preparándonos todavía. Ya mañana abrimos las puertas a partir de las 9:30 de la mañana, con una agenda muy cargada de bastantes cosas que hacer. Vamos a tener rodeo de talla internacional, que le voy a comentar que en esta ocasión el rodeo internacional viene con una campeona en barrileo, que es María Malibrán, 3 veces campeona en México. Es toda una personalidad, va a estar aquí en Agas. Sería bonito también, pues, que todos también hicieran el esfuerzo por venir, conocerla también y ver el espectacular show que nos puede hacer esta niña. Bueno, y aparte de eso también tenemos boxeo estelar, vamos a tener el rodeo infantil, la sobuilcumaneo, un montón de actividades de Agas que son muy bonitas para toda la familia. Así es, y por aquí, para que vayamos haciendo un pequeño recorrido y vean cómo se está preparando ya, hay una diversidad de exposiciones de ganado. Nos comentaban algunas personas, pues, que se están preparando precisamente de cómo poco a poco la variedad de ganado, ¿cuántos ejemplares más o menos van a tener aquí? Bueno, vienen más de 300 ejemplares. Mañana, en el sábado, a las 2 de la tarde, que es el punto de reunión del desfile, ahí van a tener el placer de ver más de 600 ejemplares hípicos, ¿verdad?, de caballos y todo, que van a recorrer la ciudad como un saludo a San Pedro Sula por las fiestas patronales. Así es, entonces el desfile hípico el día sábado, ¿de dónde sale? El desfile sale desde la 10ª Avenida enfrente de la 105 Brigada y va recorriéndose por toda la circunvalación hasta el Monumento a la Madre. Así que ya lo sabe, ¿a cuánto está la entrada aquí en el Campo Agas? Bueno, las entradas las hemos mantenido siempre al mismo precio, ¿verdad?, para la economía hondureña, que todos puedan asistir, de 50 lempiras la entrada, y para los niños menores de 10 años va a ser totalmente gratis. Le voy a comentar que el día lunes 24 va a ser un día que nosotros hemos pensado mucho en el adulto mayor para que sean nuestros invitados y puedan entrar totalmente gratis. Oh, bueno, excelente. Entonces, así que ya lo sabe, recuerde que aquí también hay venta de comidas, emprendedores, exposiciones y mucho, mucho más. Y por supuesto, HCH está más que listo para mostrarle a usted todo lo que será este ambiente de feria, que ya este fin de semana arranca, desfile hípico, abre ya lo que es el Campo Agas, así que quédese muy atento de todo lo que le estaremos transmitiendo. Imágenes de mi compañero Oscar Herbolita Perdomo, con ustedes al estudio.